Hace unos días, mi colega y maestro, porque me dio clase de historia universal cuando yo tenía 14 años o 15, y luego cuando tenía 17 me dio literatura universal, mi colega y amigo Jorge Humberto Álvarez Rendón, fuimos a Izamal para encontrarnos con el cronista de Izamal, el doctor Miguel Vera Lima. Izamal es una ciudad fascinante, es una ciudad llena de encanto, es una ciudad que revela misterios del universo, con el idioma de la arquitectura quizá, y el idioma también de la atmósfera. Llegamos, primero en el camino, una conversación maravillosa. No hablábamos de Izamal, hablábamos de nuestro tema recurrente, poesía. Y recuerdo que hablamos de un tema muy interesante, hablamos del poema La Casada Infiel de García Lorca, que usa y que yo, aquella de yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido, fue la noche de Santiago y casi por compromiso. Se apagaron las farolas y se encendieron los grillos. Y en un momento dado dice García Lorca, esa noche, algo así, corrí mejor de los caminos, en una potra de nácar, sin bridas y sin estribos. Potra es una palabra que no existe en la lengua castellana. Existe potro, pero potra no, llego así. Potra quiere decir otra cosa. Pero está tan bien usada en este poema, la licencia poética de Federico García Lorca, que suena tan bien. Y de eso hablábamos, y también, desde luego, el soneto que se le atribuye a Miguel de Guevara, no me mueva mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, muéveme de verte, los gays nos han escarnecido, y bueno, maravilloso, ¿no? Ya hablamos de cómo se construye un soneto, y las reglas, etc. Pero cuando llegamos a Izamal, tomamos dos coches de caballito, pues ni modo que fuéramos en uno, y dimos un recorrido, y es fascinante, nadie puede decir que vive en Mérida. No digo en Yucatán, en Mérida, o en Yucatán, si usted me permite, si no ha ido a Izamal. Ahí es donde se respira lo que somos. Y dimos un paseo muy bonito, la ciudad toda pintada de amarillo. Desgraciadamente, el cochero que a mí me tocó decía muchos disparates, que yo luego le comenté al doctor Vera Lima, al punto tal que le dije, mira, si sigues hablando con este chicote, te pego un chicotazo, porque es una broma, ¿no? Desde luego. Porque yo prefiero contemplar ahí la estatua de Fray Diego de Landa, con el texto del gobernador Lodé de Mola, maravilloso, ¿no? Destructor y constructor, persecutor y hombre de armonía, o sea, muy, muy interesante. Las pirámides, y luego, estupendas, ese rincón maravilloso, se lo mostré al maestro Álvarez, donde se ven dos estilos de arcos coloniales, y atrás una de la pirámide reconstruida de Kabul. Se supone, todos se confunden las versiones, que ahí está enterrado, el señor Sapna. Por eso se llama Izamal, Izamatul, se dice, rocío, sustancia que cae del cielo. Entonces ahí está el señor Sapna enterrado, su corazón donde está el convento, la mano en Kabul, la cabeza en el, me parece que en el, no sé si en el Kinish Kakmo o en el otro, el Popolchak, ahí sí ya hay una serie de discusiones. Ese es el civilizador de los mayas, el señor Sapna. Ese es. Llegó hasta Uxmal. Después vino Kukulcán, que es una importación, que es Quetzalcóatl, que es una importación del centro de la República, ¿no?
Somos la solución térmica y en laminados con más de 40 años de experiencia, esforzándonos por dar un servicio personalizado. Selma Muro y Techo. Realizamos acabados de lámina galvanizada pintada, aluminio, acero inoxidable y vinil según los requerimientos en calibres que en el proyecto necesite. Utilizamos los calibres de lámina que usted requiera inyectadas con poliuretano de 46 kilogramos y metros cúbicos. Proporcionamos la mayor capacidad térmica con el proceso de inyección y con el sistema machembrado con ganchos internos. Se garantiza la hermeticidad de nuestros paneles al armado con una recuperación de desensamble de un 100%, lo que permite ampliar, modificar o recuperar los materiales en el caso de requerirlos, sin perder las bondades de los paneles, así tendrán una inversión directa y un ahorro energético. Realizamos casetas de vigilancia, cajas térmicas para camiones a la medida que solicite. Elaboramos colchonetas, cortinas avallanas, oficinas y puertas para andenes refrigerados y cámaras frías. Bueno, dimos todas esas vueltas maravillosas y luego, bueno, qué plática con Miguel Vera Lima. Hablamos de Fray Diego de Landa, hablamos del señor Sabná, hablamos de la Santa Izmal, ¿cómo se le dice? Hablamos de Insimná. No, parece que no fue un santuario del señor Sabná, aunque los españoles de la primera hora creyeron que era un santuario del señor Sabná. Y tuvieron miedo. Por eso sacaron a todos los habitantes de Insimná y los llevaron a Chuburná. Fue una plática maravillosa, fue un momento extraordinario. No subimos. Quiero hacer un llamado a los padres franciscanos y a las autoridades. Yo no sé por qué motivo no ponen un elevador o dos para subir al templo, al convento. Escalera está muy, hay una parte muy empinada y otra parte que no tiene escaleras. Entonces, una persona de la tercera edad, una persona con problemas, puede resbalarse fácilmente. Entonces, eso es peligrosísimo para los extranjeros. Pero yo sobre todo siento una infinita compasión, si usted me permite decirlo, por esas personas grandes, enfermas, que van a darle gracias a la Virgen. Y no pueden subir ni al convento, ya lo digamos al camerín de la Virgen, ni al convento, ni entrar a ese templo maravilloso que a determinada hora gira y la Virgen se puede ver, pero eso creo que es a las 7 de la noche. No estoy seguro, pero creo que México ha firmado algún convenio internacional para ofrecer alternativas para las personas discapacitadas. El niño está muy preocupado en muchas cosas y está bien, pero por amor a Dios, este es un santuario donde la gente tiene mucha devoción. Es un lugar donde hay un efecto de sincretismo. La Virgen y el señor Sabná. La Virgen sobre la pirámide donde estaba enterrado el señor Sabná. Por eso nuestro pueblo va, en parte. Pero eso es muy lindo. Y al mismo tiempo, mucha gente va a pedir y a dar las gracias, pero no puede subir. No tiene dónde ir. Ni siquiera hay una capilla abajo donde pueda ir a dar las gracias. Maestro Álvarez dijo una cosa muy bonita, porque yo lo presionaba que subiéramos, pero él, lógicamente, es un hombre prudente, y dijo, no, esto no puede ser. Y dije, bueno, ni modos, nos vamos tristes porque no vimos a la Virgen. Y contestó algo maravilloso, algo muy bonito, muy lúcido, dijo, no importa, pero ella sí nos vio, ella sabe que estuvimos aquí, y hay que hacer algo, eso es imprescindible. No, hay muchas leyendas, el maestro Álvarez va a contar una en una crónica deliciosa que hizo, que la Virgen un determinado día
baja y se va abajo del Kinish Karmo, en las cuevas, y sale una virgen igualita que ella, caminando, y sube al camerino. Se intercambian estas dos vírgenes. Qué leyenda más linda, más poética, dígame usted. Hay dos vírgenes. Una vive en las cuevas del Kinish Karmo y otra está en el camerín de Izamal. Vaya Izamal, ahí se va. Qué bárbaro. No hay una cantina, no hay un anuncio en el centro. La gente tiene un respeto por el lugar donde vive. Es una enseñanza muy, muy bonita, muy, muy, muy bonita para todas las ciudades maravillosas que tenemos en Yucatán. Bueno, si este comentario le gustó, suscríbase a este canal. Si no, diga lo que le parezca, no importa. Pero vea el próximo. A lo mejor se le gusta.